En el Hotel Quórum de la ciudad de Córdoba se desarrolló una de las jornadas planteadas por Forratec. Estamos hablando de las jornadas técnicas que decíamos en la apertura, que se llevan a cabo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. En este caso, dialogamos con el ingeniero agrónomo Martín Singoni, presidente de la firma, y así, de esta manera, nos cuenta todas las novedades que tienen que ver con los forrajes, con las pasturas, con la ganadería, con la lechería, pero sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías, por supuesto, por parte de los productores. Empezamos básicamente en la zona de Rafaela al principio y después fuimos agregando localidades. El año pasado hicimos 13 localidades, este año hemos sumado 4 más. Básicamente es un esfuerzo muy grande, tenemos que agradecer a toda la gente que nos acompaña y que hace que esto sea posible. Y el objetivo básicamente es capacitar al productor, darle la información que tenemos disponible y darle herramientas para que lo pueda aplicar llegando de una manera práctica. Y que no tenga dudas, que pueda preguntar si tiene alguna duda, pero que realmente lo lleve a cabo, que eso es el objetivo que buscamos, ¿no? En el caso de Córdoba, ¿cuál fue el objetivo en esta jornada? Bueno, acá apuntábamos un poco a darle un marco global a lo que veíamos al sector. Tratamos de que en cada localidad tocar un tema. Nos parecía en Córdoba importante hablar del futuro de la ganadería como actividad, darle un panorama de lo que era el mercado de precios o cómo lo veíamos, que siempre hemos tratado de volcarlo. Y después tomamos una actividad como el tema de los megafardos que se está dando en el centro norte de la provincia y nos parecía importante contar ese caso. Se habló mucho sobre tecnología y la incorporación de nuevas herramientas por parte del productor. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Todavía es lenta esta trazada? Sí, en general creo que la exposición del ingeniero Luis Villa estuvo muy, muy clara. Él nombró muchos puntos a hacer o que tenemos cosas disponibles o que van a venir. En realidad se aplican muy lentamente, pero bueno, creo que en un momento, no me acuerdo si él o Víctor lo dijeron, la información o la tecnología viene a pasos tan rápidos que lo vamos a tener que tomar, si no realmente no vamos a poder ser partes del cambio que todos queremos. Víctor también dijo que la alimentación es el factor clave para determinar el precio. Sí, digamos, tenemos que seguir produciendo carne a pasto, es el elemento más barato que tenemos. En un mundo con población en aumento, con tierra que se pone en valores más altos, tenemos que producir más y el forraje es el elemento más barato que tenemos para hacerlo. Por supuesto lo podemos hacer con grano, comprando algún subproducto de alguna planta que esté dando algún estruzado o algún subproducto que no quiere usar y que lo venda y eso nos sirva a nuestra rentabilidad, a nuestra producción si estamos cerca. Pero la realidad es que la base tiene que ser del pasto y me parece que para producir el forraje es el elemento que todavía o la materia pendiente que tenemos para analizar. Y creo que en eso va mucho el tema de que el forraje lo tenemos que ver como un cultivo agrícola. Yo lo llamo la agricultura forrajera, digamos. Tenemos que hacer una muy buena agricultura en los forrajes para tener esos costos más baratos y que nos permitan ser competitivos, ¿no? Para ello también Forratec pone al alcance del productor tecnología de punta, como son, por ejemplo, las alfalfas híbridas, ¿no? Sí, creo que la alfalfa o los maíces BMR o mismo los sorgos BMR son productos que marcan un diferencial, una diferencia, pero tampoco me sirve de nada usar ese producto si realmente las cosas que se plantearon hoy de rotaciones, no hacer análisis de suelo o digamos, alguna tecnología que esté disponible y que no tenga prácticamente costo, no la estemos usando. O sea, yo, el producto solo, la genética sola no es el elemento fundamental para el salto, la tengo que acompañar y creo que la tecnología, en este caso el fertilizante, es una cosa muy importante para tener en cuenta.